Carmen de Mora, madre, poeta, abuela, escritora, directora de teatro, fundadora de la Casa de Arte José Gorostiza en Villahermosa, Tabasco. Carmen de Mora, una gran tabasqueña de corazón. Acompáñenos a recordarla en voz de quienes convivieron con ella, en este homenaje que entre todos los tabasqueños le hacemos a ella, a Mamá Carmen. Les voy a platicar una anécdota de mi abuelo materno. Llevó a mi mamá a estudiar canto porque tenía una voz bellísima a la escuela nocturna. Y le dijo, fíjate muy bien por dónde vas, fíjate en los nombres de las calles porque yo no te voy a poder llevar ni te puedo ir a recoger, te vas a tener que ir tú sola y vas a tener que regresar sola. Bueno, llegaron a la escuela nocturna y al pasar por el corredor, ella escuchó por una puerta que estaban diciendo poesía. Pero bueno, mi abuelo la depositó en el salón de canto. Pero al otro día, como ya su papá ya no la llevaba, ella se dirigió directamente al otro salón, abrió la puerta, se metió y ahí se quedó. Cuando los alumnos terminaban ya todos sus cursos, los maestros mandaban invitaciones para los familiares para que fueran a ver a sus muchachos. Entonces, cuando mi abuelo recibió la invitación, dijo, ¿pero qué es esto? Aquí dice interpretación poética. Entonces intervinieron las dos hermanas de mi mamá y le dijeron, papá, tranquilízate, tranquilo, si tu hija escogió esto, vete a cambiar, ponte tu bufanda y vamos. Y sí fue, pero fue muy molesto, muy, muy, muy molesto. Entonces empezó el examen. Y pasaban los muchachos, pasaban, y el maestro de ceremonias dijo, hemos dejado a esta criatura al final porque con ella le ha nacido una intérprete de poesía a México. Y entonces mi abuelo empezó a llorar y salió llorando de ahí. Haber sido alumna de Carmen de Mora fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida y una de las que rinden frutos todavía cada día de mi existencia, así como estoy segura que lo hace para cada una de las personitas que fuimos parte de alguno de sus grupos o talleres de teatro. Y no solamente porque fue mi abuela, y no solamente porque pasé horas enteras acostada a su lado, en su cama, mientras ella escribía, mientras ella cantaba, mientras ella leía. Creo que más allá de todas las puestas en escena que pusimos juntos, nos dejó una semilla de amor al arte, de amor a las letras, de amor al sentimiento, de humildad, de pasión por conocer más, de pasión por vivir más a través de los libros, a través de los poemas, a través de cada una de las obras que pusimos en el teatro. Y esas experiencias que compartí con tantas personas maravillosas solamente pudieron haberse dado gracias a la pasión de Mamá Carmen y a la pasión de sus hijos Rosario y Manuel, que siempre nos estuvieron acompañando. Me siento sumamente afortunada de haber sido parte de ello. Carmen de Mora son palabras mayores. Esa persona que vino a nuestro estado para alegrar nuestras vidas,
de las personas que nos gusta el arte. Ella vino a enseñarnos la disciplina de las artes, vino a enseñarnos lo que es el camino formal hacia lo que debe de ser el estudio hacia cualquiera de las ramas artísticas. Carmen de Mora hizo en el estado lo que no se había logrado, y yo recuerdo todavía sus producciones. Imposible olvidar El lago de los cisnes, con la increíble Vivi Barragán y Chilo Linares, y el maestro Mancilla, claro. Tampoco podemos olvidar El pájaro azul, La maestra milagrosa, El Giselle que bailó Evelyn Cárdenas. Esa fue Carmen de Mora. Fue una excelente maestra que enseñó a toda nuestra generación lo que es hacer las cosas con disciplina y amor. Ella fue la precursora de todo esto. Doña Carmen de Mora, la respetamos, la queremos, la recordamos. Imposible que salga de nuestras vidas. Carmen de Mora, te queremos mucho. Recibe nuestro cariño y nuestro agradecimiento donde quiera que estés. Dios te bendiga. Recordar detalles que tenía para con nosotros en la Escuela de Bellas Artes de Tabasco en 1964, cuando me pusieron las puntas por primera vez, y ella hizo una ceremonia para ponerme mis puntas. Eso nunca se me va a olvidar. Al terminar, cuando ya me dijo el maestro José Mancillas que hiciera mis ejercicios para que sintiera yo ya los zapatos como debían de ser, todos me aplaudieron. Doña Carmen se levantó y me dio una rosa, la cual todavía tengo en un libro guardado. Doña Carmen para mí fue una inspiración. Yo empecé a estudiar danza desde muy chiquita, de los 7 años, pero en otro lado, aquí en Tabasco, llegué a los 15, y fue cuando entré a la Escuela de Bellas Artes y conocí a doña Carmen de Mora, que todavía era la directora. Ella para mí es una inspiración de constancia, disciplina, amor, porque aunque era muy rígida en las disciplinas, era muy cariñosa. Que yo sigo en esto porque nos enseñó a amar nuestra profesión. Siempre nos inculcó que lo que hacíamos es porque verdaderamente lo amábamos. Y lo que se ama, se cuida y se hace crecer. Gracias a ella, conocí lo que sería mi pasión: el arte dramático y el ballet clásico. Fue la disciplina actoral lo que formó parte de mi ser y me hizo vibrar, al igual que a muchos de los que fuimos sus queridos alumnos en Bellas Artes de Tabasco. Formó una gran familia caracterizada por fuertes valores, tanto en lo artístico como en lo humano. Un ser especial, cariñoso y profesional. La recuerdo siempre con gran amor y agradecimiento. Gracias, mamá Carmen. Ya casada con mi papá y con mi hermana conmigo, que éramos 2 niños, nos pidió permiso para ir a estudiar al Instituto Nacional de Bellas Artes Teatro. Le dijimos que sí, fue, se inscribió, le tocaron excelentes maestros y no pasó mucho tiempo para que le hablaran y le dijeran que recibía una invitación para actuar en la obra El pájaro azul de Maurice Maeterlinck, dirigida por André Moreau, y ese fue su estreno ya en teatro. Después le hablaron para actuar también en Bellas Artes
igual que El Pájaro Azul, y con una obra pues graciosa, que es el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, y esa obra la dirigió Salvador Novo. Más adelante le hablaron para actuar en la obra Panorama desde el Puente de Arthur Miller, dirigida por Sequizano. Y cuando estaban en pleno apogeo de la obra, de la temporada, mi papá nos dijo: nos vamos a Tabasco. Pero Carmen de Mora fue mi primera gran maestra y quien definitivamente pone la semilla para que el amor que le tengo a la poesía fuera para siempre. Y es en el año de 1981 cuando tengo la enorme fortuna de que doña Carmen, mamá Carmen, como la conocíamos cariñosamente y le decíamos además así, me dio clases y me prepara para decir El discurso por las flores, de Carlos Pellicer Cámara. Y desde entonces es un poema que vive en mí. Era yo una chamaca de 13 años, una chiquilla de 13 años, y uno de los grandes regalos que tengo de ella, además de su cariño, no solamente hacia mí, sino a toda mi familia, es este micrófono. Este micrófono de madera que ya tiene sus años, tiene 39 años, lo va a cumplir. Divino, que dice Discurso por las flores. Aquí hay unos lirios, un lirio morado, y acá está el otro lirio, baja hasta lo que es el cuerpo del micrófono. Entonces dice Discurso por las flores, y acá del otro lado dice Carlos Pellicer. Y dice micrófono de ensayos para televisión. Aquí dice Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Y está fechado con el 5 de septiembre de 1981. Es un regalo que guardo con mucho cariño, porque quién iba a decir que al pasar de tantos años el micrófono sería parte de mi vida, no solamente para hablar, para decir poemas, para hacer recitales, sino para cantar. Y este gesto maravilloso pues fue algo que desde niña he apreciado, y hoy a mis 50 y tantos años, a 39 años de aquel momento, sigue viviendo y sigue estando en mí, mamá Carmen. Creo que es de las anécdotas más bonitas que tengo con ella. Por supuesto, su dirección, su puntual instrucción para que hiciera de la declamación y de la poesía todo un arte. De pequeña, mi madre me inscribió en la Escuela de Bellas Artes sin imaginarse la gran influencia que iba a provocar esto en mi vida. Allí conocí a un ángel que quise mucho y a la que le llamé Mamá Carmen. Enseñaba dicción, modulación de voz, mímica, expresión corporal y técnica teatral, y nos hacía improvisar en el escenario. Después de los ensayos nos relajaba. Fue una mujer bondadosa, paciente y de gran calidad humana. Nunca la vi enojada ni cansada. Poseía el maravilloso don de la enseñanza. Con éxito se presentaron obras teatrales y de ballet clásico. Con esta labor colaboró en pro del Instituto de Rehabilitación del Niño Lisiado junto a la señora Graciela Pintado de Madrazo. Don Manuel contó con la suerte de tener a su lado a una mujer excepcional con la que compartió un interés común, el amor a Tabasco. Le doy gracias por haberme tocado con ese polvo angelical y mágico
que desprendía de su alma, con el que hizo que yo viviera una infancia de ensueño. Mamá Carmen, nunca te olvidaremos. Vivirás en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerte. Su ejemplo de entrega en el campo de la literatura y la actuación prevalecerá por siempre. Conocí a la maestra Carmen de Mora, de la que me acuerdo de una manera muy cariñosa. La conocí en la ciudad de Puebla, porque aquí vivía con el maestro Manuel R. Mora Martínez, y la conocía en una escuela de teatro que tenía por allá de la 11 Sur. Después de eso, tuve la oportunidad de tomar clases de teatro con ella y con el maestro Hildo Gómez Jarrín en la Casa de Artes, allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de la cual yo soy originario. Me llamo Emanuel Díaz. Allá tomé clases con ella y era una mujer pues muy cariñosa, pero también enérgica en lo que tenía que ver con el arte, con el teatro. Ella, pues de una u otra manera, nos ponía ejercicios teatrales y pues quería que nosotros lo hiciéramos de una manera rigurosa y llevando una disciplina muy, muy fuerte para poder llegar a los objetivos que ella nos planteaba. Yo tuve la oportunidad de participar en la obra de teatro El Pájaro Azul, en la cual nosotros hicimos las funciones o las presentaciones de esta obra de teatro en el Teatro Esperanza Iris. Y recuerdo tantas anécdotas con ella, sobre todo cómo ella marca mi vida y de una u otra manera hace que yo me dedique al arte. Yo soy maestro de artes visuales, de artes plásticas para niños, jóvenes y adultos. Gracias a sus enseñanzas, a sus consejos, porque también mi padre, tuve la oportunidad de convivir con ella en su casa porque era muy amiga de mi padre, también su esposo, el maestro Manuel R. Mora Martínez. Y también recuerdo la antigua casa de artes que ella dirigía, era una cosa excepcional. Teníamos maestros con una calidad de primera, teníamos al maestro José Luis de la Canal en danza, a Monona en modelado, teníamos al maestro Jorge del Moral en artes plásticas, la maestra Carmen de Mora y el maestro Hildo Gómez Jarrín en lo que es teatro. Hola, yo soy Emanuel Mora Toraya, hijo de Manuel Mora Vázquez y Berta Toraya López. Carmen de Mora, que es nuestra festejada, es mi abuela paterna. Yo nací en el año de 1964 y mis primeros recuerdos fueron en el lugar en el que vivía con mi familia, en la Quinta Grijalva. Ahí vivíamos mi padre, mi madre, mis abuelos en otra casa, y mis recuerdos de Carmen de Mora eran pues el de mi abuela. Yo era un niño pequeño, no tengo muchos recuerdos más allá de eso. Y luego nos vamos a vivir a la Ciudad de México, todos. En la esquina de Barranca del Muerto vivían mis abuelos y nosotros una cuadra más allá teníamos nuestra casa, hasta que se divorciaron mis padres y me fui a vivir a la ciudad de Campeche. De Carmen de Mora no puedo decir más que era mi abuela, que la quise mucho, que recibí su cariño y tal. Pero en un punto de mi vida, no recuerdo en qué año, me fueron a ver a la casa donde vivía con mis abuelos paternos, con Berta López y Yanuario Toraya, y mi mamá, Berta Toraya, a decir que querían que yo concursara en el Nacional de Poesía, y en la escuela hacían cosas, y me metía mi abuelita Berta a oratoria, poesía, eso. Nunca me llamó mucho la atención, tengo que decirles la verdad, pero pues yo hacía lo que me decían. Entonces ganaba un concursito así y tal, ¿no? Pero me fueron a ver y me dijeron que lo hiciera. Entonces me mandaron a la Ciudad de México antes del certamen, a casa de mis abuelos, para que mi abuela me preparara para el concurso de poesía. Y entonces sí, conocí. Yo era un niño, pero un niño más grandecito. Conocí a la gran artista, el gran artista que tenía por abuela, ¿no? La dramaturga, la poeta, y me preparó
Era todos los días la preparación y di esto así, esto no así, estás hablando de esto. La verdad es que puedo decir con mucha certeza que parte de mi bagaje artístico viene de ahí, también de mi familia, de mi padre, en fin. Yo les puedo decir, yo soy músico de jazz específicamente, y hago también trabajo dando clases como profesor de música y tal. Y gran parte de mi bagaje artístico se lo debo a mi querida abuela Carmen. Carmen de Mora enseñó a muchos tabasqueños a amar el arte, a sentirlo, a vivirlo. Aquí algunas voces que la recuerdan. Fue en el año de 1985 cuando conocí a doña Carmen de Mora. Ingresé al taller de teatro de Casa de Artes José Borostiza y la primera vez que entré para mí fue maravilloso ver esa oficina en donde ella trabajaba, tapizada de fotografías de diferentes escenas de diversas obras de teatro que ella había dirigido o bien en las que ella había actuado. Doña Carmen de Mora fue una maestra muy exigente, sumamente disciplinada, sumamente respetuosa del escenario, pero además fue una mujer muy cálida, muy cariñosa con sus alumnos. El haber sido su alumna le dio las bases para muchas cosas en la vida. Tengo una anécdota muy bonita de doña Carmen, precisamente. Resulta que estábamos ya por poner una obra de teatro. Te juro, Juana, que tengo ganas. Ya habíamos estado ensayándola. Y resultó que una de las actrices se enferma o algo sucede que no puede seguir con los ensayos y con la obra. Y doña Carmen, buscando no dejarnos tirados a todos los demás alumnos, decide entonces subir al escenario con nosotros y tomar el papel que había quedado vacante. Para nosotros fue una enorme sorpresa ver a nuestra maestra actuando ya en escena en teatro con nosotros. Se mandó a comprar su peluca, se mandó a hacer su vestuario, hizo un papel de una serafina divina que de verdad lo recuerdo con tanto cariño y con tanta emoción, haber tenido el privilegio de compartir el escenario con ella. Esa era ella. De verdad, nunca dejarnos solos, a pesar de su estado de salud, que ya en sus últimos años pues estuvo muy minado, tuvo una operación, sufría dolores en su pierna, en su operación. Y aún así ella llegaba a sus clases en silla de ruedas, con la misma firmeza, con la misma disciplina, con la misma exigencia de siempre. Fue un ejemplo de disciplina férrea y de amor a lo que hacía, de amor al teatro. De verdad, un beso enorme a doña Carmen, a donde quiera que ella se encuentre, con todo mi cariño para ella, y lo digo de verdad con mucho orgullo, tuve el privilegio de ser alumna de una gran maestra y de un gran ser humano. Gracias, maestra Carmen de Mora. Yo soy Ángeles Rodríguez. Soy actriz y directora teatral mexicana tabasqueña, actualmente resido en León, España, y quiero unirme a este sentido homenaje a una gran mujer, una mujer muy talentosa, llena de cosas para dar, bondadosa en sus enseñanzas, doña Carmen de Mora. Y quiero contarles que yo como actriz y como profesional de las artes escénicas le debo en gran medida la disciplina hacia mi trabajo, el respeto hacia el teatro, gracias a esta señorona del teatro, esta mujer que compartía de manera bondadosa todas sus enseñanzas, que nos exigía, que nos pedía lo que sabía que podíamos dar. Y bueno, mi corazón siempre estará acompañado de sus enseñanzas, de su aprendizaje. Yo cada vez que estuve estudiando en Xalapa, Veracruz, la carrera de teatro, y cada vez que regresaba a Villahermosa, siempre llevaba yo una rosa a mi madre, una rosa a mi abuelita, a mamá Tilita, y otra rosa a doña Carmen de Mora, en señal de agradecimiento por todo lo que me enseñó a ver.
Y bueno, me uno de corazón, le mando un beso enorme hasta donde esté, pero sobre todo sé que está en muchísimos corazones de muchísimos tabasqueños que nos formamos con ella y que le agradecemos parte de quienes somos como creadores de las artes escénicas, como gente cercana a cualquier disciplina artística. Tuvimos la fortuna de conocer a la abuela Carmen en la primavera del 2001, cuando tuvimos la dicha de que Miri nos invitara a Villahermosa, a mi hija y a mí. Por primera vez. No, nunca nos imaginamos que regresaríamos de ese viaje a Puebla siendo parte de la hermosa y talentosa familia Mora. Mi nombre es Edith. Yo soy Millaray. Y esta bebé aquí dormida es mi chiquita Alba. Bueno, nosotros llegamos ahí a Villahermosa después de 10 horas de viaje. Y bueno, ya ahí platicando alrededor de la mesa de la cocina, haciendo recuerdos de todo lo que Miri nos había contado sobre la abuela, sobre su abuela, todo ese trabajo en la cultura, recordando también pues nuestras vivencias de cuando nos conocimos, la misma aventura del viaje. Pues estábamos muy emocionadas, yo en lo personal, por querer conocer a la abuela. Yo quería conocer a la abuela. Así es que al día siguiente cruzamos el patio central de... En la casa Sicom. Estaban en la casa Sicom. Sí, así es. Y entramos a la recámara de la abuela, quien nos recibió con una hermosa, plena sonrisa y tan amable. Sin conocernos, nos pidió que nos acercáramos para platicar con ella. Fue una plática, a lo mejor no muy larga, pero sí muy intensa, muy agradable, donde platicamos de diferentes cosas. Y así fueron los siguientes días. Y le hicimos reír mucho. Sí, y le hicimos reír mucho. Bueno, el chiste es que faltaban uno o dos días para que nosotros regresáramos a Puebla, cuando la abuela nos llamó a su recámara y nos pidió que nos quedáramos de pie, todos ahí al frente, y hizo la lectura de la siguiente carta. En Villahermosa, Tabasco, abril 12 del 2001. Habiendo hecho todos los trámites del caso y con las firmas de las autoridades, tanto como la propia, con esta fecha queda realizada la adopción de Edith, su servidora, como mi nieta, así como la de Millaray como mi bisnieta. Y aquí están las firmas de la abuela Carmen Vázquez de Mora, la mía, la de mi hija, los testigos. Y termina diciendo: no habiendo otro asunto que tratar, esta hoja se guardará como testigo del hecho. Así es que ahora formamos nosotras parte de la familia Mora, sin entender por qué nos adoptó. Yo digo que fue nuestra simpatía. Ah, claro, sí, seguro. Lo que es cierto es que nos sentimos muy afortunadas de formar parte de esta familia que ha sido tan hermosa, tan cariñosa, amorosa. Y que tan amorosa y que tanto nos ha apoyado durante ya casi 20 estamos años. Hablando de casi 20 ¿Qué? Años disfrutando de una fotografía, la única que tengo, de María del Carmen Vázquez McCormick, conocida de todos como Mamá Carmen. La conocí en 1991, cuando regresé a esta mi tierra natal. Hubieron muchos momentos maravillosos de charla, de correspondencia epistolar. Ella me escribió 3 sonetos. De ellos les voy a leer uno muy pequeño que dice: para Eduardo Broca, noviembre 24 de 1995. Porque tu voz reblandeció la brida que rige mis atávicos andares, me acerco a degustar con paladares nuevos una frutal amanecida. Cariñosamente, Carmen de Mora, junto al Grijalva. Conocí a don Manuel, el ex gobernador. Conocí a Manuel, su hijo, el musicólogo, y mantengo
una maravillosa unión espiritual con Rosario Mora, su hija, mi hermana. Tuve que pasar un trago amargo cuando Rosario Mora me llamó y me dijo: Eduardo, no me atrevo a darle a mi madre la noticia de la muerte de mi hermano. La madrugada de ese día, Manuel había partido al infinito, y cuando Rosario me pidió esto, inmediatamente fui allá junto al Grijalva, y al despertar mamá Carmen, tuve que darle la fatal noticia de la partida de su hijo. Nuestra querida mamá Carmen guardó en su espíritu de madre siempre el recuerdo de Manuel. Mi madre le dedica toda su vida a Tabasco, primero en la primera escuela de arte y en el teatro del estado que manda construir el licenciado Carlos Amadrazo. Pasan algunos años, por algún motivo se destruye esto y años más tarde el ingeniero Rodrigo Aguave manda construir la escuela que es Casa de Artes José Gorostiza y el Teatro Esperanza Iris. Entre las dos escuelas surgen brillantísimos alumnos. Y me voy a permitir leer algunos, porque no los recuerdo a todos, porque fueron muchísimos. A Teresa Calle Santillana, Norma Carmen Azurita, que me tiene todavía aquí en la cabeza y aquí en el corazón con la loca divina que hizo con la obra de Emilio Carballido, Rosario y los Llaveros. Elena Celorio Pascual, María de Pilar Morales, Fernando Manzanilla Soler, Hijo Gómez Harring, Gustavo Adolfo Ferrer Galguera, Francisco Abreu Cornelio, Sofía Arias Hernández, Francisco Hernández Gordana, Gabriel Osiris Vera, Alejandro Domínguez Corzo, entre otros, sus amados, amadísimos alumnos. Y está ella en Casa de Artes hasta que Dios se la lleve. Conocí a Carmen de Mora en el año de 1985. Era un médico en el apogeo de mi carrera. Y el primer dato que tengo de ella es que cuando llegué me dice: ¿y usted cómo se llama? Yo le doy mi nombre, Francisco José Hernández y Organo. Pero pues ya estoy muy viejo, maestra, para estas cosas. Y me dijo: hijo, el teatro no tiene edades. Fue el primer contacto que tengo con mi querida maestra. Con el paso del tiempo fui conociendo al ser humano y fui conociendo al profesor. Me dio tanto que aprender, nos dio tantas enseñanzas y cómo nos dio seguridad en escena. Recuerdo su palabra favorita, articula, para que pudiéramos tener muy buena dicción. ¿Cómo se preocupaba ella de eso? Y hoy, con el paso del tiempo, cuando veo mis fotos dirigiendo escena, me acuerdo tanto de su rostro, de aquellos lentes gruesos, de cristales gruesos que usaba, y me veo haciendo los mismos gestos, las mismas actitudes, inclusive pronunciando en voz baja la obra que estamos dirigiendo. Eso hacía ella. Era una estupenda maestra. ¿Qué nos dio? Nos dio seguridad escénica. Nos dio la capacidad de enfrentarnos al público. Yo estoy seguro, y en la brevedad de este comentario, que Carmen de Mora, en donde esté, tiene su grupo de teatro.
que les está diciendo articula, porque no puede ser de otra manera. Era una maestra por convicción, que le enseñaba a uno lo que me enseñó a mí, el amor profundo por el teatro. Paco, el teatro es un virus. Paco, ¿qué tiempos estás viviendo? ¿El de las arenas que huyen o de una voz antigua que te llama? Para mí, el legado de Carmen de Mora lo transmito a mis alumnos en cada clase que doy. Siempre la menciono. Y no pasa un día de la semana en que por algo tenga que acordarme de ella. Está siempre presente en mi alma, está siempre presente en mi espíritu, y en mis ganas de lucha y en mis ganas de enseñar teatro. Gracias, mamá Carmen, en donde tú estés. Te agradezco tanto todo lo que me enseñaste. Carmen. ¿Quién fue Carmen? Yo la viví como una madre simbólica, una madre de la que aprendí tanto. Tuve el gozo de tener dos madres, la biológica Luisa, a la que amé profundamente y que me dio grandes lecciones de vida, y mi tía Carmen, o Tita como yo la llamaba, y quien me abrió un mundo lleno de fantasías y de honda sabiduría. Desde muy pequeña, en Villahermosa, acompañé a mi tita a sus clases de teatro, a los ensayos de las obras que montó. Vi, sentí, escuché, olí cómo los chicos y chicas que formaban sus grupos nacían personajes maravillosos. Vi cómo un chico se transformaba en gato. Sentí el dolor, la alegría, la nostalgia, el enojo, la rabia, la melancolía, la tristeza que sus actores lograban transmitir. Descubrí que las luces cambiaban los espacios y las emociones. Tía Carmen transformaba como arcilla dócil a sus actores en personajes creíbles. Tuve el privilegio de observar y abrevar de su talento en marcha. Vi el amor y el respeto que sus muchachos le tuvieron siempre y que seguramente le siguen teniendo. Tía Carmen me mostró lo que se puede hacer con la imaginación, con la voz, con el cuerpo. El cuerpo como el mejor instrumento de los humanos, la voz como el arma más poderosa. Ella enseñaba y transmitía sus conocimientos con rigor, pero también con lo que yo creo que hizo posible que la técnica teatral se transformara en sus alumnos en la llave de lo mágico, de lo posible, de lo alcanzable. Transmitía sus conocimientos con profundo amor. Cuando cumplí 11 años, Tita me puso en las manos una guitarra tesserola que hasta hoy día conservo y cuido. Empecé a cantar y a tocar la guitarra junto a ella, con ella. La primera canción que cantamos juntas y a dos voces, nunca lo voy a olvidar, fue El Caminante del Mayab. Con ella me enamoré del teatro y las letras, disciplinas que por cierto nunca cultivé, pero que he disfrutado enormemente a lo largo de mi vida. Con ella me salió voz para cantar, con ella me dieron ganas de transformar el mundo. Gracias. En donde quiera que estés, en el escenario que pises ahora, con el poema que estés por terminar, en la dimensión en la que te encuentres, recibe desde la tierra todo mi amor y la alegría de conmemorar el centenario de tu nacimiento. Así llegamos al final de este recorrido en la vida y obra de Carmen de Mora. Mamá Carmen. Acabamos de escuchar muchas voces de gente que la recuerda, de gente que enaltece su legado. Ojalá que sirva de ejemplo para las próximas generaciones de tabasqueños. Gracias por habernos acompañado y gracias también a todos los que colaboraron de voz propia, reviviendo estos testimonios de vida a 100 años del nacimiento de Carmen de Mora.